Hola amigos de Comunidad Biker. He soltado la cámara. Vamos, detrás de ahí. Haciendo una ruta, este tiempo de montaña. Estamos en la sierra de la Muela de Albudeite. Y aquí nos acompañan los comunitarios. Paquito 206, Juan Francisco, Franchito, Antonio, Patricia Montero, Clemente, Aurelio, Chules. Viene Clemente. Estamos aquí. Vamos a descender ahora esto que ya habéis visto en otros vídeos. Siendo adoquinada. Que no es la de la Sierra de la Novela. Aquí hay otra. Y voy a tener que parar porque se me ha soltado una correa de la GoPro. Estamos subiendo ahora. Oh. Eso cuenta como válido. Y ha pasado Antonio, Paquito. Aquí se ha quedado Pronchito. Ahí viene Patricia. Cuidado. Y ahí quien viene, ahí viene Chules. Mira, más chulo que ninguno. Mira, mira, Jesús. Oye, es una opción. Y allí va Clemente. Se verá al fondo, pero ahora se va a ver acercarse. Iba Clemente, que ha decidido optar, ha optado por mucha cadencia. Muy bien, muy bien. Y lo sube. Sí, señor. Clemente lo ha subido. Y ahora va comunitario Juan Francisco. Pero ahí llega ya justico a fuerza, ¿eh?
Claro, sí, Juan Fran, que estaba. Juan Fran. Ahí va. ¿Está bien? Sí. Bueno, amigos de Comunidad Biker, si le damos por arriba, abajo, cuidado. Una cruda realidad del ciclista de montaña que hace un ascenso y se le sale la cadena por dentro. Espera, este radio. Se le ha quedado. A ver, hay que ir sacándolo de uno en uno. Espera, ¿dónde está ahora? Os enseñamos. Mira, este. De cuando la cadena se queda sometida, hay que ir sacando poco a poco. Con la fuerza. Espérate. Oh, estaba ahí arriba, tío. Se te ha salido por dentro. Sí. O sea, estaba. ¿Qué llevaba? ¿Llevaba? ¿No llevaba el último piñón? No. Ha saltado el último. Ha saltado el último para arriba. Espera, Paco. ¿No es mejor quitar la rueda ni nada de eso? Sí. Eso lo iba a decir. No sé que no rompa algún radio ahora, pegar el tirón. No, vamos a quitarla. Desembócala. Se puede quitar, aunque sea más pronto. Sí, que es desde ahí arriba. Sin mover la rueda. Bueno, ¿cómo está a mí? Hola, amigos de Comunidad Biker, la cruda realidad del ciclista de montaña patrocinada por el comunitario Juan Francisco. El vídeo del otro día. Se ha quedado en el sitio. Qué mal gusto me ha dejado eso, Patri. Bueno, amigos de Comunidad Biker, ahí estamos haciendo un poquito de palanca con cuidado, que no rompen nada. Porque hay que procurar no romper nada. Con un destornillador, con la cadena. Es la bona, es la bona. Enfoca, enfoca. Enrique, eso no se dice. Así se trabaja en España, uno trabajando y los demás mirando. Y aquí tenemos el típico ejemplo. Todos mirando. Y el comentario para aquí 206. Pucha, si metemos la mano aquí, quitamos. Ya no te habías quitado el lunes. Mecánico en ruta. No, es otro idiota. Juan Fran, ahora con el disimulo. Juan Fran, y que Patricia tenga que venir a arreglarte la bici. Tírale, Paco, sin miedo. Se está apagada. Joder, pues no soy yo cliente. Yo echaba a andar, si fuese tú. Sí, se ha metido bien ahí, ahora está ahí en el remache de la corona. Ese. Este. Sé que es ese. Se ha incorporado ese. La comunitaria Patricia al arreglo mecánico. Yo le tiraba la ahí. Ese. Ah, mira. Mira. La va a sacar. ¡Ahí! Y la ha sacado. Cuidado. ¿Qué? Esto está ya aquí. Para que no te pille ahí tan. No. Está ahí. Ahora, ahí está. La comunitaria Patricia. Ya, lo mete y lo salga ya. Lo tira mano, va a meter. ¡No, no, no! ¡Te mato! Cámbiale al piñón de abajo. No ponga el molinete, ¿eh? Ahí. Pero no, espérate, eso te lo regulo yo ahora. Eso ya, ahora. Eso se le ha ido. ¿Por qué se ha quedado al final ahora? Hay que tener las manos de la comunitaria Patricia después del arreglo. ¿Por qué se ha quedado al final ahora? ¿Se ha quedado frenado? Sí, otro día con el stand está hace 20 minutos. Cuidado que tiene ahí. Cuidado. Las piernas de Patri. ¿Se ha desplazado el disco? Sí, este lo está pegado aquí. A ver. ¿Se ha desplazado el disco? No, cuidado, Juanfra, cógete el móvil, las gafas. No lo tengo localizado. ¿Pero ha frenado? Sí. Bueno, Paquito está haciendo un pequeño ajuste después de hacer el vídeo del ajuste del cambio trasero. ¿Se sacamos la rueda? Sí, eso vamos. Sí, sácala. Pues yo creo que se ha aflojado aquí. Pues esta no deje pasante, ¿verdad? No. Vale, aflójala y vuelve la. Entonces habrá aflojado, claro. Ya está. Sí, ahí. Sácala la rueda. Hay que sacarlo, ¿eh? Aprieta. Saca, mete, afloja. Ha comido el plátano. Ahí. Mira, ve ahora. Es que se ha aflojado. Ha venido hoy la pata, ¿eh? Ahí. ¿Puedes decir más? Ole, a ver. Está a tope. Está a tope. Saca. Molinillo lo sube. Ahora, ese es arriba de esto, ¿no? Se sale, pues ya sabes que tienes que vender. No puede. Vale, sujeta ahí. ¿Qué es esto, pelú? Bueno, amigos de Comunidad Biker, el salto al final lo hemos arreglado. Mira, vamos. Saca la última comprobación. Mira, comprueba algo. Le hemos dado esa ruleta hacia adentro. Esta. Sí, correcto. Para quitarle tensión al cable. Y ahora ya parece que va mejor. Subimos. Cuidado, Juanfra, con el tobillo, que es tuyo. Ahora va bastante mejor que antes. Cuando vaya a dar con ella. Antes se saltaba y ahora ya no se salta. O sea que era que estaba muy tenso el cable. Estaba muy tenso, ¿verdad? Bueno, pues ya está, vamos a seguir.
amigos de la comunidad biker. Hemos arreglado la avería del cometario Juan Francisco. Se le ha salido de la cadena, se ha quedado enganchado con los radios. Y ya vamos terminando la subida de las muelas del Budeite. Hemos hecho primero la bajada y luego la mano. Bueno, amigos de Comunidad Biker, que parezca increíble, ahí al fondo tenemos una tormenta otra vez, parecida a la del domingo pasado o sábado pasado. Una tormenta eléctrica. Acaba de caer un rayo, no sé si va a caer alguno más. Lleven al comunitario Clemente. Y llevamos aquí a los comunitarios un poco asustados. No están acostumbrados. Vamos a hacer este descenso. Viene el comentario Clemente. Aquí vamos por un camino de cabras, como dice. Una vía pecuaria. Un poquillo roto también por el agua. Y da la impresión de que vamos hacia el centro de la tormenta. De hecho, vamos en esa dirección. Se nos hizo de noche, al final parece que no nos vamos a mojar. Sigue habiendo tormenta, pero de momento no llueve. Nada, vamos para Guazas. A mí me pasa lo mismo, me falta curva siempre. Vamos haciendo este puente. Eso es de la vía del tren. Y ya vamos de regreso a Molina de Segura. Una ruta hoy con alguna cruda realidad, como es normal. Pero bonita, nos hemos divertido. Bueno, amigos. Saludos a todos, comunitarios, gracias por seguirnos y hasta la próxima.